informativo sobre lo deportivo e institucional del Club Atlético Huracán. Las opiniones vertidas en el mismo quedan bajo la absoluta responsabilidad de los señores integrantes. Cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. Farabutes, badulaques, chichipíos y pelandrunes, abstenerse. Huracán entrena de cara al próximo sábado por una nueva fecha del torneo de cabotaje ante Racing en Avellaneda. ¿Qué tendrá en mente esta vez Dabove? ¿Por dónde pasará los cambios? Si es que los hay, en lo táctico, en lo técnico, apellidos. Hay regresos a Europa con condena y ya está a disposición del técnico. Estará frente a la academia. Hoy, día de sorteos de copas, analizamos los equipos al que les podría tocar Huracán en Sudamericana. Netflix y una nueva temporada de Meroya, un flaco amor. Todo esto y mucho más en Por Siempre Globo Edición Lunes. Algunos fotocopias, nosotros los originales. Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Siempre Globo, en este caso, día lunes. A los ponchazos, a los accidentes, pero aquí estamos, en lo que tiene que ver con la semana previa al enfrentamiento con Racing, y ya metiéndonos de lleno en lo que serán las horas previas al sorteo por Copa Sudamericana. Huracán conoce rival, Huracán conoce lo que será un grupo en donde tendrá dos chances, dos balas para clasificar. Primero, directamente a octavos de final, o segundo, a 16avos, con el que salga tercero de un respectivo grupo de la Copa Libertadores. Muchísimo para hablar en esta hora y media, la FM 105.9, la radio de la ciudad, la radio que te hace bien, y con mesa completa en ese sentido, porque tendremos de punta a punta para repasar varios temas. Más allá de que el foco está puesto, obviamente, directamente, en lo que será esta noche el sorteo en Paraguay, que tendrá presencia dirigencial de Huracán, y que, entre otras cosas, tendrá, me parece, la definición del objetivo. ¿Por qué digo esto? Si te toca un equipo, o un grupo, mejor dicho, entre comillas, accesible, te invita justamente, no sé si digo a seguir con la rotación, pero sí a dejar el foco puesto en el ámbito internacional, me animaría a decir. Ahora, si te toca un grupo realmente complicado, con viajes de por medio, con altura, con todas las vicisitudes que sabemos que pueden aparecer en el ámbito internacional, y ahí te digo que me invita a dudar, me invita a compartir frentes, o en ese sentido a decir, bueno, me parece que la Copa puede ser equiparada o equitativa en cuanto a los objetivos con el torneo local. Me parece que por eso digo que en relación a lo que pase esta noche, desde las 21 horas, con transmisión de ESPN y seguramente Star Plus, ahí te determina definir lo que será el semestre del globo.
¿Para dónde apunta? ¿Para dónde van Dabobe y compañía? Que evidentemente también en el último tiempo han llegado torcidos, ¿no?, a las definiciones. Y como hemos hablado a lo largo y a lo ancho de los últimos programas, no se han dado los resultados, obviamente, en torno a algún que otro cachetazo que ha recibido Huracán en los últimos tiempos. Muchísimo para hablar, muchísimo para debatir, entre otras cosas, lo que vendía Vancelotto en los títulos, con Meroya a la cabeza, con Dabobe y una crisis que ojalá se termine el próximo fin de semana en Avellaneda, pero que invita a la duda también, ¿no? ¿Qué hace el técnico de Huracán? ¿Pone suplentes otra vez, Sopa, en Avellaneda? ¿O apuesta con lo mejor y nuevamente lo mejor entre semana en lo que será el debut por Copa Sudamericana en este caso? Bueno, para hablar seguramente, para mencionar y para debatir en esta hora y media junto a los compañeros. ¿Cómo le va, querido Gabriel Godofredo Vancelotto? ¿Todo bien? Hola, hola, hola. Ah, no, eso es suyo. Al gran pueblo, que mero salud. Muy buenas tardes a todos. Haga copyright, pues se lo van a afanar. Hágame caso. Empezamos a navegar una semana de incertidumbres, de preguntas. No preguntas nuevas, sino las preguntas habituales. Lo que pasa es que el público se renueva, pero el capítulo es el mismo, nada más que un poco más maquillado. Nos preguntábamos qué pasaba si Huracán estaba a la altura de Libertadores. Obviamente no. Cambiamos el destino, pero la pregunta es la misma. ¿Huracán está para Sudamericana? Y lo que nos preguntábamos todos, el pueblo quemero íntegro. ¿Huracán está para dos frentes? ¿Para tres? Digo tres por la Copa Argentina en su momento. ¿No te parece que quedó evidenciado ya que esa respuesta? Cuando estoy hablando no se me interrumpe. Digo yo, ustedes como... Ahora que pierde este termo es una grosera. Ustedes como poquito Gese, porque no. Para mí ya no es copito, es poquito Gese. ¿Me entiende? Usted llevará la cinta capitán, pero no pesa. Va, usted sí pesa, pero no en el campo de juego. Usted ya me saca. Digo, ¿estará Huracán para enfrentar los dos frentes, valga la repugnancia? Y un poco lo que decía Tommy en el prólogo, y esto ya hablando en serio, teniendo en cuenta la última conferencia de prensa donde propias palabras de Dabobe, donde decía que peor que esto no se puede jugar, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con el mismo libreto que Dabobe nos tiene acostumbrados? ¿Pateará el tablero? ¿Y de patear? ¿Qué patea? ¿En lo táctico, en lo técnico, en los apellidos? ¿Dónde estará el cambio si es que los hay? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué tipo de huracán nos vamos a encontrar el sábado en el cilindro de Avellaneda frente a Racing? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Habrá todavía un plan B para lo que se da Sudamericana? Y después, bueno, esta novela de Netflix que a mí me tiene, ya me tocan los meniscos, lo que les digo, con esto de Meroya, me los tiene realmente por el suelo. Yo ya me empezaba a olvidar de esto, ya le empezaba a quitar valor de un tipo que poca importancia Huracán le dio, y está demostrado, más allá de que, no, yo Huracán todo le voy a dejar, porque... Mentira, todo mentira. Todo es plata. Por si usted no se dio cuenta, en la vida todo es plata, o casi todo. Con la plata va el limón. Sí, y Meroya también. Así que es una semana de incertidumbres. Por supuesto, también a la espera de lo que será esta noche en el sorteo, que la última vez que a mí me entusiasmó un sorteo fue por Lotería Nacional de Navidad. Sacando esto, vendrá un sorteo. Un grupo que vamos a analizarlo en la mesa, parecería ser accesible hasta que en la práctica es otro. Usted vio que en la teoría uno dice, se friega las manos y dice, nos tocó Carapachay del Norte. Hasta que Carapachay del Norte te hace pelo y barba. Veremos para qué esté Huracán. 11-31-80-47-98. Abierto el WhatsApp en ese sentido. ¿Cuál sería el grupo ideal? ¿Cuál sería los componentes, los equipos ideales en ese sentido para un grupo, entre comillas, accesible, con poco viaje, que, entre comillas, te hagan poder pensar en los dos frentes, como dice Vancelotto, y no tener que tirar toda la carne al asador en la Copa Sudamericana y que finalmente te quedes sin nada, como puede ser una opción? ¿Cuál sería el grupo ideal? Me parece que es la pregunta en el día de hoy. 11-31-80-47-98, abierto el WhatsApp en ese sentido, para miradas, opiniones. Sumado a esto, lo que quiera, como siempre. ¿Cómo le va, querido Huevo? ¿Cómo anda Sebastián Weberheim? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana. Bueno, los inicios de Vancelotto... A ver, me parece que no lo estaríamos
recibiendo del todo. Vane me dirá. Sí, va y viene. Ahora bueno. Ahí está, ahora sí. No, decía, un comienzo de semana bien arriba después de lo que fue el prólogo de Vancelotto a pura carcajada, que uno que a poco lo va conociendo. Parece que a veces se enoja, pero en realidad... Perdón, ¿usted me toma para la joda a mí? No, nunca, no. Estoy diciendo que a veces se exasperan un poco los prólogos de Ricky, por ejemplo, se exasperan en lo analítico, los prólogos de Vancelotto se exaspera en el humor, lo cual comparto y me encanta. Tenga cuidado. Yo también. Tenga cuidado. Yo comparto que humor. Bueno, a ver, yo creo que el semestre, como lo que decías vos, Tommy, el semestre Huracán, para mí se definía antes de la fecha FIFA, cuando se definía si Huracán jugaba una de las dos copas, en realidad se definía qué copa jugaba. El tema del sorteo te puede pintar un panorama, pero la realidad es que puede pasar que un equipo que vos dabas a priori inferior te da la sorpresa, y te puede pasar que un equipo que vos pensabas que era fuerte, sí, por el nombre, por la historia, por la camiseta o incluso por los jugadores, no termina siendo tal. Lo que está claro y quedó demostrado, creo que en eso coincidimos, es que por lo menos con estos niveles de hoy en día, Huracán no está para pelear de lleno las dos cosas. Bueno, ahí estará la mano de Dabove de quizás no por ahí especular con el grupo, pero sí de antemano empezar a ver a qué le pone la ficha. Porque está claro que vos después en la Copa, en una de esas, viste, sacás cuatro de los primeros seis y te acomodás. ¿A qué le pondrías vos la ficha? Y a mí me parece que lo internacional siempre es importante, pero también hay una realidad. Vos en este semestre, porque a diferencia del año pasado, este año te queda la liga en el primer semestre y vos en la liga te jugás las clasificaciones al año que viene. Sí. Entonces, en ese sentido, entiendo que también no debe ser una decisión fácil decir, bueno, me juego un pleno a la Copa de este año o me juego un pleno a clasificar a la Copa el año que viene. Mm. Y si te quedas a mitad de camino, te quedas sin el pan y sin la torta, dicho sea. Y es que a este Huracán, lamentablemente, por los niveles de hoy en día, le puede pasar. Si los jugadores recuperan lo que se vio del Huracán del año pasado, incluso de los primeros partidos de este año, yo creo que tranquilamente puede, de lleno, no las dos cosas, pero sí acomodarse. Mm. Pero bueno, es lo que hablamos. Tendrán que levantar niveles Gese, Acevedo y Dabove también, empezar a poner la muñeca un poco más fuerte. ¿Cómo le va, Bestia, Pop, Marquito de Arcángelo? ¿Todo bien? Buen lunes para todos, muchachos. Siguiendo con el tema de Vancelotto, quiero destacar el cambio facial que metió chapa y pintura en la barba. Que eso nadie se dio cuenta, quedó bien. Queda claro que me tomo para la joda, ustedes son testigos, ¿no? Ustedes son testigos. Ahora, yendo a lo importante, que es el sorteo de la Copa, coincido en parte con lo que dijo Seba, creo que el internacional es lo importante. Me preocuparía, el único tema es seguir manteniendo el promedio de Huracán, por lo menos no bajar de cara a lo que va a ser el año que viene, pero tirarte el changuí a pasar de ronda, por lo menos, también por el premio económico, que después lo vamos a volver a tocar, como hicimos el programa pasado. Te pusiste el traje de Zapia, que está jugando la Copa Sudamericana, Libertadores, y piensa en el descenso, lo único que... No, porque ahora también tiene la tabla anual. Vos te tirás el changuí a pasar de ronda en la Copa, perdés los seis partidos con los suplentes y te empezás a hundir en la anual. Ese es el pequeño problema. Tenés, pero que ser muy malo para ser el último de 20. No, eso también es verdad. Hasta acá no creo que tenga problemas. En no, yo creo que no. Pero viste, pensando en el promedio el año que viene, a diferencia de lo que dijo Seba, yo tiraría el pleno en la Copa, pensando también que tenés la tabla anual con la Copa de la Liga en el segundo semestre para poder clasificar algo al año que viene, sabiendo que la Copa de la Liga puede ser un torneo más accesible que la Liga Profesional. Mucho para hablar, mucho para hablar con respecto a todos estos temas que hemos tocado en los títulos, obviamente también en la apertura del programa. Antes de meterme ya a puntualizar con respecto al calendario, con respecto a lo que será el futuro de X futbolista, que ya sabemos de quién estamos hablando, me parece importante desandar lo que va a tener que ver con esta noche. Seguramente en el próximo bloque empezamos a desandar esto. ¿Dónde es mejor? ¿A dónde puntualizás? ¿A dónde no querés viajar? Yo, por ejemplo, Bolivia me parece una tierra que siempre es esquivable. Más allá de que vos me decís, bueno, pero vienen acá y están regalados. Ir allá se te puede tornar un equipo complicado, que se haga fuerte, que si gana todo su partido de local, te hace un bolón en el grupo. Entonces, me parecen esos lugares, ¿no?, medio exóticos, hacerlos a un costado.
correrlos, marginarlos en cuanto a una elección, pero hay mucho para seleccionar. ¿Sobre eso usted pone la altura? No, me parece que es uno de los lugares donde preferiría no ir. Si me dan a elegir en este sorteo particular. ¿Qué jugador es el Tito Noir? ¿Cómo jugó? Con respecto a eso y mucho más. Tito Noir. Tanda, la primera, muy pero muy breve. Y ya venimos con más por siempre y luego. Parque Vida te acompaña a las 24 horas. 24 horas. Seguinos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Arroba Parque Vida. A través de FM 105.9, parquevida.com. Tune in desde tu celular. Quédate en Parque Vida. Jorge Miguel Propiedades, venta, alquileres, operaciones simultáneas en Avenida Caseros 3512-3514, teléfono 4912-1464 o 4912-3013 desde 1952, tres generaciones en el comercio de nuestro barrio. Carnicería y Granja Estancia Los Cardoso, la mejor calidad en productos en sus tres direcciones: Caseros 2831, Colombres 987 y Venezuela 1501. Atendido por sus dueños, pedido sin cargo. Restobar El Viejo Rincón, cafetería, parrilla, mariscos, pastas caseras. General Urquiza 1806, pedidos por WhatsApp 11-35-67-16-56, vía telefónica 49-41-34-89. Casa Buganza, relojería, telefonía, accesorios, computación, en La Rioja 2110-4308-2744. Casa Buganza, servicio técnico de celulares en Huracán, nueva generación. Compra, venta, reparación, repuestos, presupuesto sin cargo. Entre Ríos 1055, local 3. Continuamos haciendo Por Siempre y Luego. Más que un programa, un estilo de radio. Volvemos con más Por Siempre y Luego, en este caso 13:21 minutos en la República Argentina. Y lo prometió deuda en cuanto a la consigna, 11-31-80-47-98, abierto el WhatsApp en ese sentido. ¿Qué sería mejor para Globo? ¿Qué sería lo ideal para Huracán con respecto a el sorteo que se disputará o que se realizará, mejor dicho, esta noche de las 21 horas en Asunción, Paraguay? Bombos que van, suponemos, excepto el bombo 4, que bueno, que tiene un diferencial por aquellos que bajan desde el repechaje, pero que en principio se entendería que va de mayor a menor, ¿correcto? Exactamente. En cuanto a importancia de clubes, poniéndole un entrecomillado. Bombo 1, ¿cuál agarrás vos, bestia? Primero mencionámelos y después decimos cuál agarraríamos del bombo 1. Me parece perfecto. Bombo 1, Peñarol, Sao Paulo, Santos, Liga de Quito, Estudiantes de La Plata, Emelec, San Lorenzo y Santa Fe de Colombia. Sacando, obviamente, los argentinos, sacándolo y haciéndolos a un lado, yo me quedo o con Emelec o con Peñarol. Me parece que por ahí pasa la elección, en este caso, de los dos más accesibles. Y Santa Fe de Colombia, ¿no? Es un viaje demasiado. Ecuador también es lejos. ¿Poquito, ¿no? de pero... revancha? No, pero Ecuador también es lejos, pero me parece, yo me quedo con MLE. Y ojo que Santa Fe viene acá y se hace duro. No, no es fácil Santa Fe, no es fácil. No es fácil. ¿Bancilotto con quién se queda de todos estos? Con Peñarol. ¿Con sí, Peñarol? Cerramos sí, todos sí. en Peñarol. Sí, sí. sí, yo coincido con Peñarol. Viaje corto, equipo que viene siendo un desastre. Viene mal, ¿no, Peñarol? Sí. En el torneo local. Ahora viene bien, en el torneo local viene bien. Pero imagínate lo que ha sido para entrar en Copa Sudamericana, que por ejemplo Liverpool de Uruguay juegue la Libertadores. Igual tiene algún peso pesado Peñarol, digo, en cuanto a futbolistas. Así rápido, solamente me acuerdo que está Carlos Sánchez, que jugó en River. El Pato. Sí. Pero después me parece un equipo bastante... Vamos a averiguar con los amigos de Promiedos. Bastante flojo de pelpa, ¿no? Tenía, sí. Hasta el año pasado tenía buenos jugadores jóvenes. Me parece que se fueron todos. Que sí, todos pegaron el salto. Ahora trajeron, me parece, un 9 que vino de afuera y que anda bien. Pero bueno, Peñarol pinta como, entre comillas, supongamos, en el combo viaje. Mira, Peñarol está puntero, 8 partidos jugados, 5 ganados, 2 empatados, 1 perdido. Hizo 14 goles y le hicieron 9. Bien.
A ver. Igual a mí. Arezzo. Sí, Arezzo es bueno, que viene, estuvo en Europa. Eso es bueno. Lo que quería... tiene 20 años. River y Racing, creo que sí, lo habían buscado. Estaba en River de Uruguay. Se fue, me parece que para el Granada. Que Granada descendió. Claro. Y ahí sí, River lo estuvo tanteando. Mira, terminó en Peñarol. Lleva 8 goles en 8 fechas. Santos y Sao Paulo son los dos brasileros que integran el grupo. ¿No? ¿Correcto? Sí. Sí. No sé la realidad hoy en día, no te voy a mentir, de Santos. ¿Están jugando esos estaduales? Perdón, de Sao Paulo, que se le lesionó Galoppo. Sí. Sí. Pero Santos, bien ahí, muchos Prefiero evitarlos. Problemas. Yo sinceramente prefiero evitarlos. No, digo, entre comillas, los dos que serían las bestias negras de este Bombo 1. En el combo viaje rival, nos creo quedamos que con Peñarol. Sí, sin duda, sí. El Bombo 2, cantámelo, y primero, después de cantarlo, seleccionamos cuál sería, entre comillas, el ideal. En el Bombo 2 tenemos a Defensa y Justicia, Guaraní de Paraguay, Red Bull Bragantino, otro brasilero, Universitario de Perú, Deportes Tolima, Botafogo, Newell's y Palestino de Chile. Yo lo tengo clarísimo el mío, ¿eh? ¿El tuyo cuál sería el ideal, Banzu? Que te veo muy reflexivo, ya metiéndote de a poquito en lo que van a ser las horas previas al sorteo. Deportes Tolima. ¿Tolima de Colombia? Sí. No está mal, ¿eh? Pero yo me parece que cruzo la cordillera. Me voy a Palestino de Chile a rezar a la ley del ex de Guillermo Soto. Totalmente, Palestino de Chile. Ideal sería Palestino, ¿no? Me sí, parece. Es un equipo... Jugó Copa Libertadores años anteriores. Recuerdo que en una jugó contra River, que lo complicó, pero es un equipo flojito de Chile. El tema acá que en el combo para mí, en el sí, combo viaje elección, corto, el tema del viaje termina inclinando mucho la balanza, muchachos. Lo que pasa es que... Si te tenés que ir a Venezuela, supongamos que es un rival accesible, pero te tenés que ir hasta Venezuela. Entonces, y después tenés que volver y tenés que jugar por el torneo local. Sí. Más allá del viaje, digo... Uno sabe, o por lo menos en la previa, viene Estudiante de Mérida al Duco y uno entiende que son 3 puntos. En Venezuela, por más que sea un rival accesible, más allá del viaje, digo, no es fácil tampoco ir a jugar a Venezuela. Quizás por ahí un rival como Palestino de Chile te da un partido más parejo de local, pero también un partido más parejo de visitante. O sea, Huracán tranquilamente puede ir a Chile a ganar, como bueno, también podría venir Palestino a ganar acá. Pero bueno, ahí sí es donde termina pesando el viaje. A mi manera de entender, yo creo que si tengo que agarrar a uno, estamos aclarando obviamente que esto es utópico, que es un juego. un deseo. Me parece que Palestino se termina inclinando la balanza por un tema de viaje, lo que decía el huevo, puede ser un rival, entre comillas, accesible. Y después, por otro lado, ¿no? Me da la sensación de que... te permiten, son rivales que si vos andás bien y arrancás bien una fase de grupos, después te permiten por ahí mixear un poquito, ¿no? Sí. Y teniendo en cuenta, bestia, lo que habías dicho vos, vos podés jugar en este ida y vuelta y que Huracán arrancaría de local, la Copa Sudamericana, vos podés jugar hasta 2 partidos en continuado. Sí. Después para, jugás torneo y después vuelve la Copa Sudamericana. Ahora después vamos a revisar bien. Es decir, 3 semanas en continuado de Copa Sudamericana. Nunca. No. 2 partidos por mes. 2 partidos por mes. Eso es fijo. 2 partidos por mes. Después puede ser 3, pero digo, 2, sí. 1, espaciado, sí. Y otro y vuelve. Exacto. Pero bien, es importante saberlo en cuanto a lo que tiene que ver con el rodaje y que Huracán, estas 2 semanas, te digo, sirvieron para estirar las piernas y tomar un poquito de aire, porque sí, si no... relajar un poco. Creo que cayó bien para cambiar el chip. Dame el Bombo 3. Dame el Bombo 3 a ver quién sería el ideal, entre comillas, de este ficticio Bombo 3. Bueno, acá arrancan los equipos, las famosas princesitas, si querés. Oriente Petrolero, de Bolivia. Ese ya te digo que no. Estudiantes de Mérida, de Venezuela. Danubio, de Uruguay. Tigre, de Argentina, por supuesto. América Mineiro, de Brasil. Blooming de Bolivia, Goiás de Brasil y Universidad César Vallejo de Perú. Para mí este no está tan sencillo como ustedes creen. Yo tengo porque un candidato... Danubio no lo podés agarrar. Exactamente, pero tenés que cambiar a Peñarol. Claro, si te toca a Peñarol no. Claro. Yo iría con Goiás. Ah, es brasilero, pero es un viaje
dentro de todo corto. Yo me parece que ideal César Vallejo. También, pero tenés que viajarte hasta Perú otra vez. Y bueno, está bien, no, que Vancelotto me reta porque son 4 horas de viaje como la otra vez, pero... Pero son ustedes los que no quieren viajar. Estudiantes a Bolivia de no quiere ir. No, a Venezuela ir. No quiere ir. ¿Dónde quieren ir? ¿A Isidro Casanova? ¿Les queda? ¿Les queda bien Isidro Casanova? Agarralo a Oriente Petrolero. Yo no lo agarro. Bueno, participás en una copa, bancate la que viene. Yo me quedo con Estudiantes de Mérida. Si no, podés tener una agencia de turismo. A Bolivia no, a Venezuela no. ¿Qué? Y yo creo que el más accesible es Estudiantes de Mérida también, sí. A Venezuela. Ese es el tema. No, haciendo relación viaje-equipo es Goiás. Y pero es un viaje solo, en 6 partidos, un viaje solo. También bueno, ¿sabés cómo viene Goiás? ¿Qué sabemos de Goiás? Nada, por eso me deja tranquilo. Robinho Junior y es un fenómeno. O por ahí juega Robinho y te afanan allá también. Entonces, me parece, a mí lo brasilero es áspero. Es áspero. ¿Vos a quién agarrabas, Ancelotto, de este... Universidad de Carmen Vallejos. Ah, no, César Vallejo. ¿Y ustedes dos nos dijeron, finalmente? Yo dije Goiás, me voy a bancar con Goiás. Yo, Estudiantes de Mérida. ¿Vos? Mix. Para mí es el más repartido, yo dije César Vallejo. Entonces gana César Vallejo. Vamos a mandarle un mensaje ahora al presidente de la Conmebol, Domínguez, bolas calientes. Y si en vez de hacer Peñarol hacemos Emelec y Danubio. Ah, ahora te subís al tren de Emelec. Ahora que yo arranqué solito en el tren de Emelec. Y, pero prefiero viajar con Danubio que viajar con Peñarol, si vamos a viajar a Uruguay. Bueno, pero tenés que meter un viaje a Ecuador. O sea, que Melec, claramente, ¿no? El problema de ustedes tres es el viaje. Sí, porque, por no ejemplo... No importa el equipo, es el viaje. Por ahí te agarra entre 2 partidos complicados la liga local y te destruye un viaje. Ese es el problema, más que nada. Pensando en la logística de Huracán. Mirá, vamos a... ¿Querés ver las fechas? A ver, dame las fechas. Dame la fecha de lo que tendría que ser... Los partidos de la fase de grupo de Huracán en la Copa Sudamericana. Primera semana, la del 5 de abril, la que viene ahora, semana que viene. La del 19, segunda fecha. De ahí hasta la semana del 3 de mayo... La del 19 sería en continuado. No, hay 14 días, del 5 al 19, 14 días. Ah, bien. Para otros 14 después, sí. La semana del 3 de mayo. Semana del 3 de mayo, semana del 24... 7 de junio, ahí sí es en continuado, casi, no, tampoco, 15 días, ahí siempre 15 días. Y la última, la de 28 de junio. Así que te puede agarrar viaje, pero tenés cierto espacio entre partido y partido por copa. Tenés una cinturita para respirar ahí. Claro, no es que te pueden agarrar 2 viajes continuos en 2 semanas que te destruyen. Yo me perdí de que usted dijo estas son las fechas. Ahí ya me perdí. Incluso... Vamos, de vuelta. Vamos, de vuelta. De vuelta. Semana del 5 de abril, tome nota. Semana que viene. Después, 19 de abril. Uh-huh. 2 semanas arriba. Sí. Primera semana de mayo. Sí. Semana del 24 de mayo. Por ende, tenés 21 días entre una semana y la otra. Sí. Semana del 7 de junio. Sí. Tenés 14 días entre una y otra. Y semana del 28. Y Huracán, que arrancaría de local. También, dicho sea de paso. Hablando de. Bueno, lo que hablamos en los programas anteriores, justamente. Pero con este calendario, digo. Si Huracán juega esta semana, esta no, la otra, pero después la otra no juega, sería la segunda de abril, entonces vos podés meter titulares contra River, Racing y Copa, si después tenés toda la semana libre. Ah, vos querés ir por todo. Pero coincido totalmente, porque es muy factible que hasta te puedas sacar 3 de los 9. Para mí, lo que te marca todo es lo que pones contra Racing. Sí, contra Racing tenés que ir con todo. ¿Por qué? ¿Por qué te marca? Es el puntapié... En el sentido de, si vemos un equipo mix contra Racing, cosa que yo no creo, para mí va a haber mayoría de titulares contra Racing, te da la pauta a que va a ir de nuevo todo por Copa Sudamericana y por ahí con River, teniendo en cuenta que ya tenés un espacio más grande hasta el otro fin de semana para volver a jugar por el torneo local, sí tenés justamente un changüí de decir, bueno, vamos de nuevo con todo. El otro, claro, fin de semana. O sea, poner todo en los 3 partidos. Ahora, ¿por qué no hizo eso ahora que estamos todos en predicadores? ¿Por qué no lo hizo con Estudiantes? Cuando ustedes me castigaban a mí diciendo... Porque ahí tuvo 2 de copa. Tuvo 2 de copa ahí. Tenía un trajín. Dale, venía, claro, venía con el trajín, venía dale, con el tema tuvo 5 días en el medio entre uno y otro. No, dale. Tenés 2... A diferencia de esto que es un partido de copa, ahí te estaba jugando 2 definiciones. Gran parte del año no te la jugabas con Sporting, te la jugabas con Boston.
Porque si vos perdías con Boston, no jugabas Copa. Y ojo, no estamos tenías justificando... Tenías el clásico. No estamos, yo, al menos yo no estoy justificando la decisión del técnico de no poner mayoría de titulares ese partido contra Estudiantes. Lo que sí te digo, leyendo o interpretando un poco lo que hizo el técnico ese día, era que, como dice la bestia, no solamente tenía la Copa Libertadores en el medio, tuvo el clásico, en donde también puso lo mejor. Entonces... No era solamente... Los usó tres partidos seguidos los titulares. Con Boston River. Yo creo que debería poner todo a la parrilla con Racing, todo a la parrilla con los Libertadores, de toque a quien le toque. Y aparte, ahí, en esa seguidilla, sí, un detalle que para vos es menor, sí, pero es el tema del viaje también. Acá vos tenés los tres partidos en Argentina porque Huracán debuta de local en la Copa. Bueno. Es más, en Buenos Aires, ni siquiera en Argentina. Los tres, claro, en Buenos Aires. No tenés que viaje. Moverte. Lo más lejos es Avellaneda. Está bien. Más a mi favor. Está bien. No, coincido en esta. En esta coincido. Sí, yo iría a los iría tres, a los tres con titulares. Todo. Yo pongo todo la parrilla. Dos o tres cambios, totalmente. Si después porque tenés el, 7 días de Changuí. El plan B está visto que fue un papelón. Inclusive toda la parrilla fue un papelón con Central. Sí. Pero también ese partido... Era un partido muy emocional, creo sí, yo. Sí, venías con el golpe fuerte de Sporting Cristal. Claro. Te dio lastimita, ¿no? Claro. Rosario Central 2, Deportivo Anímico 0. ¿Es así? No tanto, pero... Déjelo. Bueno, entonces, haciendo una especie de juego de combo, digo, me parece Peñarol, el segundo que habíamos dicho era... Palestino como segundo posible rival ideal. Ustedes no me dijeron el grupo 4. ¿Y si está Huracán? No, pero yo quiero saber quién es está con Huracán. Bueno, te lo digo. ¿O es Huracán solo el grupo 4? Es Huracán solo, el resto no me importa. Audax Italiano de Chile, sí. Gimnasia y Esgrima La Plata, sí. Puerto Cabello, sí. Tacuarí, Millonarios. ¿Tacuarí qué? Ah, Tacuarí. Tacuarí Garay. Excelente nombre de equipo, Puerto Cabello, dicho sea. Sí. Millonarios, Huracán, Fortaleza y Magallanes de Chile. Ahí está. El equipo de Bosboda. Bien. Peñarol, Palestino, entonces. César Vallejo, exactamente, entre comillas. Carmen Vallejo, sí. Lo que pautamos como ideal, ¿no? Como ficticio. Algunos me dicen, no, yo Peñarol ni en dope, vamos con Emelec, déjamelo a Danubio segundo y Estudiante de Mérida tercero. Obviamente puede cambiar, son puntos de vista subjetivos. Y ahora vamos al revés. ¿Cuál sería el equipo más bravo? El grupo más bravo que le podría tocar a Fernando. El que le va a tocar. Seguramente, por eso hay que nombrarlo para sacarlo ya. Para mí Sao Paulo antes que Santos, porque Santos viene con algún que otro bolón institucional. Sí. ¿Guaraní y Paraguay? ¿Guaraní? ¿Cuál es de los otros que me nombraste? Defensa, Guaraní o Bragantino, pero si te toca un brasileño no podés. Universitario, Tolima, Botafogo, Newell's y Palestino. Me parece que Guaraní. Yo no subestimaría a Tolima. Sí, me parece que... Bueno, cualquiera. Ponele Guaraní, el tercero. Petrolero, Mérida, Danubio, Tigre que no podés, América Petrolero. Mineiro. Petrolero, pongo yo ahí. Puedo ir un poco Sao más. Sao Paulo, Guaraní, Petrolero. Duro. Tiro la voz. ¿Puedo ir un poco más arriba del árbol? Vamos. Que es lo que hablamos un poquito con Seba fuera de aire. ¿Existe la posibilidad de que nos crucemos con San Lorenzo? Me queda esa duda reglamentaria por el tema de que es Huracán que, entre que él me decía. Por repechaje. Es lo que él me decía. No, aclara un poquito para la gente que no conoces. No, yo creo, tema? Igualmente, más allá de si el sorteo lo permite o no, yo siempre a los argentinos prefiero evitarlos. Vos no podés compartir con un argentino, en teoría, con respecto a un paralelismo que se hace tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, esto de equipos de un mismo bando. El tema, o donde surgió la duda principal con Huracán, fue por venir del repechaje. Sí. Como contaba también el huevo en la previa del programa. ¿Por qué? Porque si vos llegás a la Libertadores de mano del repechaje, digo... No cuenta, o sea, cuenta como un equipo argentino, está claro, pero no cuenta como el cupo que, entre comillas, ocupa Patronato, ¿me explico? Es un cupo diferente. Entonces, en ese sentido, sí estarías disponible para compartir con Boca, River o los ya clasificados directamente a fase de grupo. Pero en Sudamericana eso cambia, porque vos entrás directamente a la fase de grupos al haber ingresado desde la fase 3 de la Copa Libertadores. Entonces... Ahí me parece que hubo un bolonqui en cuanto a los desparramos o las ideas de si puede o no compartir con un equipo argentino. ¿Puedo ir aún más arriba del árbol? A ver. ¿Nos podemos volver a cruzar con Sporting Cristal? Sí. Pero pasando de ronda en la Sudamericana. No, claro, sí.
Sí, es sí, posible sí. que te vuelvas a encontrar con claro. Sporting sí, Cristal. Sí, sí. Si pasas de ronda en la Sudamericana y Sporting Cristal sí. salís tercero. Exacto. Si vos quedás sí. segundo y Sporting tercero, tenemos por sorteo que, te puede tocar. Tenemos que arreglar ya mismo de definir acá. Es que o sea, ese es el tema, no sé cómo será, porque es por sorteo también. Bueno, muchísimo para hablar. Un sorteo que iniciará a las 9 de la noche. Con transmisión de ESPN y Star Plus, para estar pendientes, obviamente, porque... Cenando algo tranquilo. Va a traer mucha tela para cortar, ¿no? Obviamente, seguramente en el programa del viernes, en todas las transmisiones de Hablo Huracán, porque te define muchas cosas en el día de hoy, y obviamente en la previa de lo que será el encuentro frente a Racing. Qué lindo igual volver a ver Huracán ahí después de un par de añitos de ausencia. Me hubiera gustado verlo en el otro. Ah, sí, totalmente. Y sabes bueno. otro paréntesis, que va a ser importante también el rival que le toque Huracán para debutar de local. Sí. Porque no es lo mismo que te toque, vos sabés que juegas de local, ahora no es lo mismo que te toque el fuerte del grupo a que te toque quizás el débil del grupo. A la hora de encarar el inicio de la Copa también es importante. Para mí ¿Bombo 2 puede ser que le toque Huracán? Es vital. El posible rival. Me parece que de Bombo 2. Para mí es vital porque tenés estás a modo de sándwich en el medio de dos partidos complicadísimos por el torneo local. Digo, para tomar un poquito de aire. Para asomar un poquito la cabeza. Para terminar un poquito con esto. Y ustedes, ¿quiénes son los que lo saben? ¿Cómo es el tema de la clasificación por zona? ¿En qué sentido? Primero y segundo, dice usted. Primero directo, octavos de final. Segundo... a una especie de 16avos / repechaje, pongámosle, ajá. con el tercero de un grupo de Copa Libertadores. ¿Me explico? Claro. Baja de la Copa Libertadores, un tercero... Ahí es donde puede ser Sporting Cristal. Claro, exacto. Ahí es donde puede aparecer Sporting Cristal. Ahí está, bien. Dicho esto, bueno, muchísimo para repasar, con respecto a las miradas, a lo que sería ideal, lo que sería a modo ficticio, a esquivar en este sorteo, que comenzará por la noche del día de hoy, que seguramente defina varias cuestiones para el Globo. Tanda, volando, y ya volvemos con más Por Siempre el Globo. Suma tu canción favorita al playlist de Parque Vida. WhatsApp 11 40 79 2402. Contestador 4912 1059. Facebook, Instagram y Twitter @ Parque Vida. Pizza Café El Lobito, confitería, empanadas, cervecería desde 1934. Avenida Caseros 3015. Haga su pedido al 4943-3680 o 4943-1147. Dixgraph, impresión y hojas de láser, formularios continuos, rollos, talonarios, afiches y más. Distribución de resmas en todos sus formatos y gramajes. Mateo 1620, 1622, www.dixgraph.com.ar. Remisería La Tati, viajes empresariales, pasajeros, mensajería, Viasley 3966, sucursal Pompeya 4912-5777. Laboratorio de prótesis dental MGC, especialistas en fijas y removibles, cromo, acrílico, flexible, engancho y porcelana. Teléfono 4931-8112 o 1551-27-7222, Urquiza 1397. AP Estudio Asegurador, más de 25 años de experiencia. Operamos en todos los riesgos, las mejores compañías del mercado en capital, Gran Buenos Aires e interior. Asesoramiento con Alberto al 1561-66-1769. Automotores Compresor, compra, venta, permutas, gestorías, seguros. WhatsApp 1560-37-6074. Avenida La Plata, 1846. Nuestro teléfono 4921-5363. Anda pidiendo el café de la sobremesa. ¿Qué hay más? Por Siempre el Globo. Volvemos con más Por Siempre y luego, en este caso, para repasar algunos mensajes
13:43 minutos en la República Argentina. Bestia, dame algunos mensajes de la gente, dame lo que tiene que ver con miradas, perspectivas con respecto a esto que estábamos hablando y mucho más. Por ejemplo, el de Clive Andoni, que dice que es semanita que se viene. Mamita, ¿no? Coincido. Sí. Pero la gran P, buenas a todos. Gustavito Sanielo, hola amigos de Por Siempre Globo. Hablemos solo del sábado, no maquillemos el futuro. Hay que ganar ya, porque se viene la noche. Y no es ser alarmista, es ser objetivo, dice el querido Gustavito Sanielo. Buenas tardes, muchachos, buen programa. Aguante Huracán siempre, dice Dani Arias. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hola, Tommy Campos, cómo va, querido Néstor? Un saludo grande para vos. Gustavito Sanielo, sacamos 2 de los últimos 12 y se vienen Racing y River. Y Córdoba me preocupa mucho más que la zona de la Sudamericana. Esa es nuestra realidad. Y no podemos dar más ventaja que la que dio el DT con suplentes, bestia querida. Carlos Alberto Castiñeira, hay que darle prioridad al torneo local. Urgente recuperar posiciones. Mientras que Néstor Alegranza dice, el DT de Huracán está escondido en la quemita. Ahí está cómodo, déjalo. No voy a seguir con el resto porque le mando un saludo grande. Clive Andoni, ojo, a Racing le falta Carbonero y el 9. Pero la gran P, no hay torneo más demandante que el local. Ese es para mí prioritario. Sí, señor. Néstor Alegranza, ¿vos pensás que va a tocar algo? Lo habría tocado ya hace 10 partidos atrás por el tema de Abobe con el equipo. Carlos Alberto Castiñeira, Meroya, basta. Leonardo de Casal y da su grupo. Peñarol, Guaraní y Oriente Petrolero más Huracán. Mientras que Néstor Alegranza dice, nos tiene que tocar lo más jodido si nos dedicamos al torneo local. Clive Andoni, antes de darte paso, me gustaría Peñarol porque hay pica... Y Cócaro es del bolso. Leonardo de Casali, quiero equipos competitivos, por lo menos desde los nombres, en ambos frentes. Titulares, columna vertebral, mechado con refuerzos alternativos. Y a ayudarse a levantar el nivel entre todos, dice el querido Leo de Casali. Huracán no está para jugar tantas competencias y el tema del promedio no nos tiene que bajar, dice el querido Chelo. Néstor Alegranza, las manos de Dabove. Fíjate si es así como Clemente, bueno, el querido Néstor Alegranza, siempre tajante con su querida opinión. Pero la gran P, el campeonato local debe ser asunto de Estado. José Luis Onostre, en la Sudamericana de local me juego a ganar, dice el querido José Luis Onostre. Jorge Clerici, Huracán es una incógnita, habrá que ver. En la cancha se ven los pingos, prima, fácil, no hay equipo largo para los dos frentes. Pero a los demás tampoco les sobra nada. De visitante mix, dice José Luis Onostre, con respecto a la rotación en la Copa Sudamericana. Néstor Jiménez, se acabó el encanto. Muleto a la Copa, que avance lo que pueda. Titulares en el campeonato, por favor, dice el querido Néstor. Leo de Casali, Huracán, antes de darte paso, bestia, tiene que apuntar a estar entre los 10 primeros de la liga. Que eso hace que pelee clasificación a Copas en lo que resta del año, e intentar clasificar a octavos de Copa Sudamericana. Sigue Néstor Alegranza, Huracán va a volver a ganar algo cuando cambie de DT. José Luis Onostre dice, ¿quiénes serían los DT a contratar? Bueno, un chat para, interno. Alejandro Abdelnur, yo ya miro desconfiado al DT, veo que no dan la tecla y no cambia nada. Y Néstor dice... No vendan humo, Huracán se tiene que reinventar. DT nuevo, plantel nuevo y ver qué pasa. Por favor, no traigan más pechofríos y gonca. Y José Luis Onostre dice, a mí me gustaría que venga Gallardo, pero no creo que venga. Sí. Y Néstor Alegranza propone al ruso Zielinski, dice que hay muchos. Acá no va a venir ni Ángel Gallardo. Carlos Alberto Castañeda, en Bolivia la pelota no dobla, llamemos a Pasarela. Yo a Dabove no lo toco, dice el querido Carlos. Confío en Dabove, se fueron varios jugadores. Lo espero que se acomode con los refuerzos, dice el querido José Luis Onostre. Del Bombo 1, Peñarol. Equipo fuerte, viajes cortos, dice Leo de Casali. Sí. Esther Ibáñez, basta del doble 5, doble 9. Ahora 4-3-3 con Castro de lanzador. Walter Camps, Castro no puede lanzar ni la jabalina. Saludo para el pata, ¿no? Sí. Del Bombo 2. Guaraní o Palestino también, viaje corto, dice el querido Leo de Casali. Del Bombo 3 prefiero bajar un poco más y que sea más accesible, me juego por Oriente Petrolero. Clive Andoni, que da su mirada también, Santa Fe, Danubio y Palestino como ideales. Buenas tardes, muchachadas de PSG, que tengan un buen programa. Vamos Globo, dice el querido Satu González. Néstor Alegranza dice, Santos Universitario y Goiás, pero Goiás no se puede, y que falta Fortaleza, menos mal que Fortaleza está en el Bombo de Huracán también, equipo duro. Sí. Fernando García, como decía el humo Alfaro, vamos de banquina a banquina, que venga Kudelka, sale octavo y fracaso.
Dabau es un fenómeno, pierde en Lima, un fracaso. Marco Díaz, mejor arquero de la historia, un par de partidos, mal, desastroso. Néstor Alegranza dice, Huracán tendría que poner un DT suplente también, entre risas. Sale Dabove y entra el Chacho, mientras que pero la de la gran P dice, hay que ganarle el Bombo 2 los 6 puntos, dame Palestino y un boliviano para sufrir de visitante. Vamos al repechaje otra vez, pero pasamos. Y dice Néstor Alegranza, lo mismo que Vancelotto, nos vamos a cruzar con Sporting Cristal otra vez. Mientras que Leandro González pregunta, ¿qué vende accesible? Dejen de ser chupamedia de la comisión y sean periodistas, no tenemos plantel para agrandarnos con nadie. Todos son difíciles para este plantel. Y Leandro y Néstor Alegranza le contesta, ¿qué culpa tiene la comisión de que el DT sea un gon casi no cambia? Se pudrió. Acá, como dice Clay Bandoni, Huracán debuta contra uno del Bombo 2 de local, así que lo ideal sería debutar Palestino en el Ducó. Bien. Mensajes varios, para repasar, que me gustan repasar así de corrido y mencionando absolutamente todas las miradas, las posturas, de todos los que se contactan a través del canal de YouTube de Huracán. Me quiero meter, porque había mucha gente también preguntando al respecto, simple y corto, porque ya cansa el tema con respecto a Meroya, todo indica a esta hora que no va a jugar en Santos de Brasil. 13:48, no va a jugar en Brasil, salvo algún cambio rotundo de última hora. En Brasil están complicados, al menos esta institución particular que es Santos, a poner una inversión de dinero y tanto desde el entorno del futbolista como internamente en el conjunto brasileño lo dan estancado y ya buscan un plan B, una alternativa, si no me equivoco, un defensor de la Serie B de Brasil para ir en busca de lo que sería el refuerzo de Flaco Meroya, que finalmente no fue tal. Mamita, para ir a buscar un refuerzo de la Serie B de Brasil. Y bueno, complicado económicamente los muchachos. Y hasta no hace mucho Santos era el que vino a buscar a Cristal, ¿o me equivoco? Sí, sí, exactamente. Parece que el mecanismo es el mismo, ¿eh? No hay un peso. No, y sí, me parece que están complicados. Bueno, mini cuota Ribeiro. No, y más allá de arreglar o lo que pueden llegar a ser un contrato directamente con el futbolista, necesitan el jugador ya, un defensor ya. Por eso el hecho de desistir en caso de no llegar a buen puerto con Huracán. En la contratación de Flaco Meroya. Escúcheme, usted que es de Huracán, ¿qué es de la vida de Meroya? Entrena aparte con un preparador físico de divisiones inferiores, si no me equivoco. Ajá. Sigue yendo a la camita. A contraturno, sigue yendo a la camita. Sí. A contraturno. Sí, cosa de no cruzarse con sus compañeros. En todos los equipos. Huracán entrena a la mañana y va a la tarde. No, Huracán entrena a la tarde y va a la mañana. Eso no es una decisión de Meroya. No sé quién es la decisión, pero bueno. No tiene manera de cruzarse con sus compañeros, ¿no? Obviamente está pendiente de todo. Sí, claro, y está sí. pendiente de todo lo y que sí. tiene que ver con el club y demás. No es que se fue a Narnia. Y nada. Y me parece que, por lo que hasta donde yo sé, estaba golpeado por no poder estar. Pero bueno, es una decisión que también tomó él, el hecho de no estar. Por eso es el culpable número uno. Olvídate. Qué mal que ha sido este negocio, ¿no? El tiro por la culata. Impresionante, ¿eh? Nos fuimos de parado de yo, y al final... No, pero además como la gente también falla un poco su palabra. Sí. No quiero hablar de los futbolistas porque ya lo he hecho la semana pasada en comparaciones que nunca son buenas, pero si daba como para extrañarlo, porque es exagerar decir extrañar, pero con lo visto hasta acá, ¿quiénes lo reemplazan? ¿Hace que extrañes a Meroya o...? Está todo bien hasta acá. Nah, ya lo hablamos mil veces, eso van a subir. Por eso. Sí, sí, pero el público se renueva, señor. Se lo extraña y los dos. No es porque... Se lo extraña, pero no se lo extraña. No, y. Es un amor y odio. Y cuando vinieron los dos que hoy están, yo ya di mi mirada particular. Sí. Y algunos me tildaron de pesimista con respecto a lo que yo decía de Sauro y Novillo. Pero bueno, queda ahí. Con lo que viste de Novillo con Central, ¿cómo no vas a ser pesimista? Bueno, ¿cómo no vas a ser pesimista? Pero yo que te dije que era Novillo. Sí, bueno. Está bien. Le hace honor al apellido casi. Mamá. De todos modos, si tomamos el partido de Central, igual no hay que caerle solo a Novillo, ¿no? Huracán, dicho no por Davo, no, no, un pésimo partido. No es el único, pero bueno, fue uno de los peorcitos del último encuentro. Plantel, dicho sea de paso, que en el día de ayer tuvo jornada libre, que retoma los entrenamientos en el día de hoy, por la mañana, entrenó Huracán, y que... dicho sea de paso,
hay un semblante positivo, por lo que he podido averiguar, pero donde todavía eligen no hablar. Eligen, al menos en el principio de esta semana, hasta donde yo toqué, se mantiene un poco la postura de la anterior semana, donde habíamos dicho que, no sé si se sintió el golpe, pero sí que era algo llamativo en la era de Ove. Sí lo hemos vivido en reiteradas ocasiones en la etapa Kudelka. El hecho de, esta semana no sé. Hermetismo total. Ahora, en la era de Ove no era algo común. Sí, le contamos a la gente, por ahí en la previa de los clásicos, donde se busca guardar un poco al futbolista, o cuestiones especiales, pero hasta acá no había pasado eso. No había pasado, no se había dado el hecho de futbolistas que no hablen. Se cierran las puertas sin entrenamiento abierto, no hay palabra de protagonistas y nadie da su postura, nadie da su mirada, puertas adentro de estamos bien, lo vamos a dar vuelta y demás. En ese sentido, sigue la misma postura de la semana pasada. Cuando usted habla de esta bajada de mensaje, por decirlo de alguna manera, que la idea es no hablar, también se incluye al cuerpo técnico. No sé hasta cuándo va a durar, capaz que mañana se termina. También se incluye al cuerpo técnico no hablar. Por ahora no habla nadie. O es solamente plantel. No habla nadie. No habla nadie. No habla ahora jefe, no habla nadie. Jefe de prensa tampoco. No habla nadie. No. Ahí, listo. Por ahora no habla nadie y se mantiene la postura. Sí. Dicho sea de paso, me ponía a pensar, ¿hasta dónde averigüé? Yo creo que va a haber mayoría de titulares o de los considerados titulares. Hay que ver si con algún cambio después del cachetazo que sufriste contra Central, frente a Racing. Debería haber titulares. ¿Cuáles son los titulares indiscutidos de este plantel? También me pregunto. Yo sí me tengo que poner a hacer un número. Para mí son 4. No sé si coinciden ustedes. Déjame pensar y te digo, dame 2 minutos. Hoy en día yo tengo solamente 4. Indiscutidos, digo, ¿eh? Que ¿para vos o para Dabove? Yo creo que para mí y para Dabove. Ok, va en la misma línea. No sé si para Dabove alguno más puede entrar en esta lista, pero digo, yo creo que hay un combo de 4 futbolistas que no se mueven. A ver si coincidimos. Chávez, Soto, Tobio y Fattori. Sí. Totalmente de acuerdo. 4 futbolistas que para mí son indiscutidos en este plantel. Sí. Más allá de lo que hizo Tobio contra Central, que está claro que de estos 4, sin estar Soto todavía disponible, créame, pero fue el peor. Créame que lo que usted acaba de decir es muy preocupante. ¿Por qué? No nombró ninguno arriba. Yo, por lo menos por la mirada del DT, yo lo agregaría a Gese y a Cócaro. ¿Qué pasa? ¿Sacamos un arco, dejamos nosotros? Para mí son indiscutidos, pero también te digo una cosa más. No es que son indiscutidos porque atrás tienen un suplente que les mete presión. No, porque no hay nadie. Sí, pues sí, no hay stock, claro. Sobre todo en defensa, mitad de cancha para arriba, donde más variantes tenés. Por no hay eso stock. Por ahí no hay nadie indiscutido. ¿Quién es el reemplazante de Gese? Pero tenés variantes en nombre, pero no en nivel. Claro. El reemplazante de Cócaro hoy en día. Juanchón me dirá vos. Sí. Y bueno, pero también lo tenía Cordero. O al menos que cambié el esquema. Entonces. O te la juegues por Enzo Luna, por pero ejemplo. ¿Cuál es el plan B de Gese si no está Gese? Y bueno, ¿quién por sería? Eso te digo. Pero por eso te digo que. ¿Cómo? Espina. No, pero Espina. Pará, por eso te digo que hoy en día es indiscutido. Claro, sí. O sea, porque no hay otro. Sí, coincido. Si llega a haber uno, 6 puntos, hoy en día es que se tiene que salir del equipo, si está jugando menos de 6 puntos. Sí. Entonces, me parece que en ese sentido no hay balanza, no hay equilibrio. Hoy Gese es poquito, no copito, para mí. Por eso digo, para mí hay 4 titulares indiscutidos. El 3 para mí tampoco se mueve, pero no lo puedo poner en este mismo rol de indiscutido. No, pero viene siendo de lo mejorcito de Huracán. Da ratos, ¿eh? Tampoco no se sube al tren de Don Benítez porque no es así. No, pero contra Central creo que en ataque fue el más criterioso. No, hay que ver si cuando Ibáñez se pone a pleno físicamente no vuelve César. Para mí es César el 3. ¿Qué opinión le merece usted ya que lo pone a fijo con los ojos cerrados así a Chávez? Quiere que ataje Campisi. No me pregunte con otra pregunta. No, bueno, ¿qué opinión le merece Chávez hoy? El presente de Chávez hoy. Vos tenés un arquero suplente que se llama Nicolás Campisi. Y Rodrigo Lugo. ¿Querés que ataje Campisi? Te pregunto yo. No, Campisi no, porque ya lo vi. Bueno, ¿querés que ataje Lugo? Pero no me está contestando. Ataja Chávez. No me está, usted me contesta con un plan B del B. Ataja Chávez. ¿Cómo lo ve a Chávez hoy?
Chávez, así como usted ve bajo a Gese, ¿cómo lo ve a Chávez? De este plantel, sí. Chávez es el mimado por Dabove. El mimado por Dabove. Ajá. El punto débil. Ah, bueno. El no que, más preguntas, el, señor juez. El inamovible. Sí. Si hay un inamovible para Dabove, sí. Es Chávez. Es Chávez y 10 más. Ahí está. Mamita, qué lindo. Bueno, está bien. ¿Y a usted qué opinión le merece? Que está flojo, como Gese. ¿Tan flojo lo ves a Chávez? No sé si tan flojo. No es el Chávez que me gustaba cuando llegó Huracán. Eso es verdad, pero el otro día metió un par de... No, bueno, pues. Yo creo no empecemos de... con esto, que la sacó, que la que fue a buscar adentro, la que la sacó. Es verdad que el año pasado no le iba a buscar tanto adentro como este año. En la general. Eso es verdad. El nivel un poco el nivel en lo general es bajo. No estoy diciendo sacalo y poné a Campisi, no, como dice no, este señor. Dije, el nivel del arquero hoy es bajo. Yo coincido en que da menos seguridad, pero por lo menos desde mi punto de vista... Ustedes dicen el pan y queso, dámelo. Hay dos realidades, o tres realidades. Primero, que si lo querés sacar, no tenés a Leandrés a la altura porque Campisi ya demostró que no. No, seguro que no. Y Lugo, bueno, por ahora no está aprobado, estaría bueno que se le dé la chance, pero por ahora no está aprobado. Segundo, la realidad es que no se puede decir tampoco que Huracán los partidos que perdió, los perdió por Chávez. No es el responsable directo del mal momento de Huracán. Yo no estoy tan seguro de eso, huevito. Y tercero... Ah, ¿qué partido? Déjelo que redondee el concepto, señor. Tercero, ¿qué partido perdiste por Chávez? Que si bien, repito, yo coincido en que Chávez no da la misma seguridad que daba en esos primeros partidos de Huracán, tampoco veo, sí, responsabilidad, pero no veo que se haya comido goles él, que se haya hecho goles él, como por ejemplo Campisi contra Colón. No, claro, sí, está bien. Bueno, yo me quedo con la duda con el partido de Estudiantes. Para es mí, discutible. Si lo perdés, te lo pierdes Sauro por la expulsión infantil que te dejó con uno menos. Le iba a preguntar algo, pero me olvidé. Vimos a Campisi. Sí. No hay que abrir ningún tipo de juicio. Ya sabemos lo que es Campisi. Mitad de año, ¿no? ¿Alguno de nosotros cuatro vio a Lugo? Entrenando en la quemita. A mí me gustaría. No diga no bueno. ¿Usted lo vio atajar a Lugo? Pero me parece que Lugo vino a cumplir otro rol. Lugo vino a ser. ¿Qué vino de barrendero? ¿Qué otro rol cumple? Si vino como arquero. El rol de Rafa Ferrario, por si le pasa algo a algún arquero. Nada más que eso. Tipo con experiencia que por ahí le aporta algo al plantel. Usted haga memoria. A mí igual ahí me gustaría verlo. Yo te doy la ahí está, ¿ves? Él me entendió, ¿ves? No te digo que tiene que salir Chávez y atajar a Lugo. Haga memoria. Pero. Recuerdo los arqueros que estuvo Huracán en la última Libertadores. Sí. ¿Eh? Y después. Bueno, Giordano ayer atajó en el señor de River. Ahí está, ¿ves? Mamá. Que para mí Giordano lo más parecido a Roberto. Pero bueno, qué sé yo. ¿Por qué no Lugo? A ver. Si lo trajo Huracán es para tenerlo. O lo trajo para limpiar los pasillos. Pregunto, si alguno vio a Lugo, díganme. No, Lugo es así. Tiene buen saque, tiene buena salida, le pega bien. Entonces yo me conformo. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros cuatro, yo por lo menos no, vieron a Lugo. Para no saben que te des quién es Lugo. Idea, lo citan a Campisi antes que él. Para muchos, Lugo es el expresidente de Paraguay. A ver, seamos sinceros. ¿Quién vio a Lugo? Porque se van a golpear el pecho. No, para. Como dice usted, para. ¿Alguien vio a Lugo en serio, les digo? Yo no puedo creer que estemos hablando de esto. Pero perdóneme, ¿Lugo no es parte del plantel? Sí, es parte del plantel. ¿Es el tercer arquero o el cuarto o el décimo sexto? ¿Es parte del plantel? Pero ¿lo trajeron? O sea, vos con tal de sacar a Chávez querés ver a Lugo. No es con tal de sacar a Chávez. Igual ya en sabemos momento lo Marcos que es Díaz Campisi. Fue tercer arquero también. Ya sabemos lo sí, que es Campisi. Sé, bueno, pero Marcos Díaz venía de ser suplente arquero decimocuarto en Colón, por lo menos. En Colón. Este venía de toda su vida en el ascenso, no sabemos nada. Tengo entendido que Huracán se lo sopló a los Andes. Estaba por arreglar en los Andes, Lugo. Bueno, ahí tenés. Bueno, pero usted acaba de decir algo que me da la razón a mí. ¿Qué? Cuando llega Marcos Díaz, llega con tercer arquero de Colón. Pero ¿cuántas pero veces ¿cómo terminó joven, Marcos Díaz? ¿Y cuántas veces joven? Pasan esas cosas, te pregunto yo? ¿Y por qué no puede pasar con Lugo? Bueno, está bien. Lugo es el nuevo Marcos Díaz, está queriendo decir vos. No sé si Marcos Díaz, pero si no sí. lo ves, nunca te pero vas a saber. Me está dando a entender eso. Es que si no lo ves, nunca vas a saber de qué juega Lugo. De arquero. Si trajo guantes, por lo menos. Vos podés tener un concepto de Campisi con que ya Racing, lo viste. Con Racing, para Bancelotto ataja Lugo, ¿eh? No, porque nuevo Marcos Díaz. La gente se lo cree. El nuevo Marcos Díaz se llama Rodrigo Lugo. La gente se lo cree, no sea dolor. No puedo creer. Escúcheme. Es que no puedo creer. Así como usted tiene un concepto de Campisi, ¿por qué no puede tener un concepto de Lugo? Ya sabemos lo que es Campisi. Porque hay gente... ¿Sabemos cómo es Lugo? No. Hay gente, creo yo, como Dabove, sí. que piensa en armar planteles y grupos. Ajá.
Y Lugo vino para armar un grupo, no para jugar. Al igual que sí. Godoy, por ejemplo. Fíjate que Godoy, si no juega en la rotación, no juega. Sáqueme de una duda, así ya lo dejo tranquilo. ¿Quién lo pidió a Lugo? Dabove. Listo. No más preguntas, señor juez. Entonces, no, para mí no tiene sentido. Porque, o sea, por un ensañamiento de un posible error, porque ni siquiera entre nosotros nos ponemos de acuerdo si fue o no culpa de Chávez el gol en La Plata. No, para mí pongámosle sí. Que sí. Pero vos decís que sí, él dice que no, él dice que no. No es que es unánime que Chávez agarró, la embolsó y le pasó por abajo la pierna a la pelota. Para mí la culpa de Chávez. Entonces, me parece que si ni siquiera tenemos en claro eso, y que supongamos que Chávez, para mí Chávez, con una gamba menos, Rengo y Tuerto, es más que Lugo. O sea, entonces, en ese sentido, supongamos que Chávez está mal, ¿qué es? ¿Un Chávez 4 puntos, un Chávez 5 puntos? Sí. Es más que Lugo. Escúcheme, Chávez se lesiona, póngale, la Boca se mira a un lado. No está para el próximo partido. Oh, wow. ¿Qué sería, Campisi el que lo reemplaza? Sí, por algo va al banco suplente. Campisi, ¿sí? El que le sigue es Campisi. Sí. Más allá de verlo como lo vimos, él sigue siendo Campisi, el plan B. Sí. Más allá estamos de lo que hizo con Colón, sigue siendo Campisi. Pero estamos sepultando al arquero por un solo partido. No, escúcheme, yo le estoy dando suposiciones. Por ahí Chávez se lesiona, no juega. ¿Sí? ¿Quién es el que lo reemplaza así con los ojos cerrados? Campisi. ¿Por el orden de llegada o porque tiene que ser Campisi y no Lugo? Porque es considerado Campisi. Fíjate que en todos los partidos con suplentes va Campisi. Escúchame, Campisi, ¿podemos hablar realmente de lo serio? No, yo quiero hablar del arquero. Dentro de todo esto, dentro de toda esta nebulosa increíble e insólita de la que estamos hablando, me parece que hay tres nombres, podemos decir, que hoy en día están en duda, que son interrogantes. ¿Está bien decir tres o me quedo corto? Y para mí... Para mí tenés el Andarivel derecho en duda. El Andarivel izquierdo... Más duda que el derecho. Y después resolver el tema del 9. Sí, si sacás uno o no. Imagínate lo mal que está Novillo, que ya ni discutimos Sauro titular. No, pero me parece ¿Pero usted qué me está diciendo? ¿Me está corriendo con que basta con el doble 9? No, me parece que si ahí tenés que poner en tela de juicio algo, tenés que resolver. ¿Qué haces con Acevedo? Punto número 1. ¿Qué haces con Gauto? Punto número 2. Si volvés a Gudiño, ¿qué haces? ¿Y qué haces con el doble 9? Para mí Huracán le falta gestación, le falta creación. Sí. Acevedo vino, le dieron la 30. Que Ricardo Zapia se enloquece, que lo compara con el futbolista del PSG. evidentemente no, hasta acá no fue conducción nunca. No fue eje nunca de la creación. Jonas Brother. Entonces, me parece que en relación a eso, tenés tres lugares con signo de pregunta para mí hoy. Sí. En relación a qué haces. ¿Dónde está la variante? ¿Comparte usted conmigo si yo le doy un descansito a Gauto? Yo le daría un descansito. Yo también. Ajá. Bueno. Sí. Y yo también le daría un descansito, no sé si a uno o a los dos nueve y pongo al otro. Me parece. Igual, hablando puntualmente de Racing, ¿es un partido para que Huracán se plantee, pregunto, ir a jugarle de igual a igual? No. Contra un equipo que de local te agarra la pelota y te lo mueve para todos lados, ¿no es mejor que este Huracán? Yo esperaría dar el zarpazo. Pero lo aguanto, lo cierro un poquito y espero para... Y salir de contra. Cuando tenés la posibilidad de meterlo. ¿Sabes cuál es el problema? Que este partido es para jugar 4-4-2. Sí, coincido. Pero no con doble 9, pero es para jugar 4-4-2. Y con un punta rapidito, decís vos. Claro, como la vieja, el 7 y el 9, no doble 9. Por ejemplo, Juancito, en vez de estar volanteando, que esté de punta arriba. ¿Te puedo hacer esa pregunta? ¿Por qué Gauto juega de volante si toda su vida fue media punta? Es lo que hablábamos el otro día en la cancha. Que parece salvando lo la que distancia pasaba, enorme, porque acá hay que decirlo. Sí. Algo similar a lo de Driussi. Claro. O lo mismo que pasaba con Julián Álvarez. ¿Te acordás que Julián Álvarez arranca en River jugando de 8? Y una vez que lo pusieron de punta, se cansó. Pará, porque parece que hay kilómetros y kilómetros de distancia. Pero digo, un delantero devenido a volante. Claro. O sea, ponele contra Racing. Estaría bueno que juegue Gudiño por un lado, por el otro no puede jugar Acevedo porque no es carrilero, tiene que haber
no se me ocurre quién puede jugar por Masanti. Ahí. Un Masanti o quizás Enzo Luna, que lo venía haciendo. Pero lo mismo, es un delantero devenido volante. Enzo Luna me parece que hasta más delantero que Gaucho. Sí. Sí, sí, sí. Ponele sí. Un Masanti, un Mati Gómez. Y Mati Gómez no sé si le gusta tanto el retroceso. Claro, ese es el problema. Tenés que dar una mano contra Racing. Tenés que dar una mano importante. O sea, dos carrileros. Uno es Gudiño porque lo siente y uno parecido. Y arriba tendría que estar, ponele Cócaro, con Gaucho o Luna, que no es un doble nueve estático, que tenés un rapidito para las contras. Me gustaría un Cócaro Luna, ¿eh? Además, me parece que el que va a jugar de central de Racing es ni más ni menos que el famoso pie de Ángel. Está para tirarle todas las pelotas ahí. Así que creo que esa es un arma. Viene jugando porque Sigali está roto. Hay que ver si llega para esta fecha o no. Viene jugando, decí quién es pie de Ángel porque hay mucha gente que no sabe. Jonathan Galván. Otra alternativa, si no, para jugar de volante en este partido excepcional, Lucas Carrizo. No. ¡Tanda! Volando. Mirá cómo lo mandó la tanda. En este otoño, estamos con vos. Estamos con vos. Parque Vida. Parque Vida. Tu mejor compañía. Mejor compañía. Taller Aries de Pablo y Ariel Davino. Pintura de capa, bancos de estiramiento, carrocería, cabina presurizada. 40 años en el rubro. Garantía por 36 meses. Pirovano 257, 4923-7786. Restaurante Parrilla La Taberna de Roberto. Inca y Castrobarros, Brasil y Loria. Abierto todos los días. Envíos a domicilio. Restaurante Parrilla para usted. Pizzería El Huracán, la redonda que más camina. Envíos a domicilio sin cargo al 4-308-3520. Avenida Caseros, 2807 en Parque Patricios. Relojes de taxi Sabino, Pirovano 280. Lunes a viernes de 6 a 23 horas. Sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 4925-2525. Sucursal Autódromo, Escalada 4921. Sabino, más de 100 años atendiendo al taxista. Taller Gapa, electricidad del automóvil, venta e instalación de alarmas, arranques, baterías y alternadores, potencias, centros musicales, Romero 897. Seguinos en Instagram y Facebook. ¿A dónde vas? Todavía falta lo mejor. Por Siempre Globo. Siempre Globo. Volvemos, como más por siempre luego, 14-11 minutos en la República Argentina, con algunos mensajes, bestia querida. Vamos, pará, que hay un millón, no sé por dónde arrancamos acá, vamos. Más o menos donde dejaste hoy, calculale, a ojo, a Ojaldre. A Ojaldre. Está creativa la gente hoy. Sí, la verdad que hay mucho acá, mirá, por acá habíamos quedado. Hola, soy Julio de Tucumán, siempre pasa lo mismo, el directivo tiene que ser mano dura. Por la tarde de un programa dijeron que era por un premio Libertadores todo este problema de Huracán. Gustavo Zaniello, muchachos, aburre el tema del Grupo Sudamericana. Quiero saber cómo está el plantel, quiénes se vislumbran para el ingreso, si va a hacer cambios el DT o si vamos a terminar de regalar este torneo. Y Néstor Alegranza le contesta, lo que pasa, Gustavo, que hoy está el sorteo, me gusta estos chats internos. Leandro González, ¿a ustedes también lo llaman para que no hablen mal? Vance, pone orden. Vamos, Vancelotto. Pongo orden, me voy a matar a Trompato. Y agrega, no creo que el problema sea el DT cuando yo le quiero traen... a Hugo, largo. Cuando le traen 10 perros que compran 20 palos mensuales como Castro y Juanchón García. Mientras que Cristian habla, canta por la Daboveneta. Sí. Se me costó el juego de palabras. Cris, algunos hinchas son inentendibles, quieren clasificar a una copa y cuando estamos clasificados quieren poner suplentes y priorizar el torneo local. Entonces, ¿para qué clasificamos? Mientras que Pero la Gran P dice...
a como estamos de planteo hoy y por algunas temporadas más, las copas internacionales son para distraerse. Hay que tener con qué. Es lindo ser cara dura, pero no alcanza. Noberto Laino, a Dabobe le quedan dos partidos. Yo creo que le queda un poco más de espalda, ¿no? Sí, yo creo que sí. Juan Carlos Fernández, espero que en los tres partidos que se vienen, que no sea el papelón que sufrimos contra Central. Banzo y está pacífico, dice querido Gladys Bandoni. El azul. Me tomé el azul y me duerme. Leonardo de Casali, Huracán aceptó dos ofertas por Meroya, Talleres y Riga. Sí. A Meroya no le cerró, ahora le cerró lo de Santos. Bueno, Huracán menos de 1,5 millones no le sirve. No hay que liberarlo. Si el resultado con Racing no es el esperado y los nómades siguen subiendo, yo le doy los puntos a River, dice Clay Bandoni. Huracán no entra en la negociación de Meroya, jugador libre que no se entiende, dice Néstor Alegranza. Los titulares, el arquero, Tobio, Fattori y Soto, dice Clay Bandoni. Con respecto a los indiscutidos. ¿Cuándo se sortea? Hoy a las 9. Satu González, Chávez, Soto, Tobio, Fattori y Cócaro, dice Satu, con respecto a los titulares indiscutidos. Darío Cocinha, me gustaría ver a Chávez, Soto, Tobio, Sauro y Benítez. Espina y Fattori y Gese más suelto. Gudiño y arriba. Gauto y Cordero, como cuando jugaban Espinosa y Guancho. Bueno, parece que hay un abismo, ¿no? Hay un puente. El puente de Brooklyn, la diferencia, ¿no? Néstor Alegranza, el DT no hace cambio cuando... Cambio importante, no tiene personalidad, por eso ya tendría que haber hecho... Eso lo tendría que haber hecho hace mucho con respecto al cambio de esquema. A Benítez lo sacaría, mete huevo... A Benítez no lo sacaría, perdón, dice Tincho Dugaón. Mete mucho huevo. Al arquero le patean y adentro, dice Clay Bandoni. Yo a Chávez lo veo con los brazos muy cortos. Le mide 15 centímetros. Es increíble. Néstor es increíble. Repito, el arquerito Silva de Boston River es mejor, dice Clay Bandoni. Bueno, ya estamos. Chávez, pelota cruzada o media distancia es gol, dice Norberto Laino. A Chávez hay que comprarle guantes más largos con fierro adentro así. Tienen unos centímetros más. Vio lo que yo genero, ¿no? Sí. Me va a decir que es culpa mía, ¿no? Buenas tardes, muchachos. Si buscan armadores de grupo, tengo el WhatsApp al toque. Ah, bueno, dice que ahí está. Muy bien. Arme uno con Banceloto. Sí, señor. Ahí está. Vamos a hacer la dupla López Caballero. Lugo, viendo las estadísticas, pasó por dos equipos en los últimos 10 años. Sí. Todas las categorías muy menores y en ninguno duró más de una temporada. Ajá. 140 partidos en 10 años. Pero para el querido Banceloto. Es el nuevo Marcos Díaz. Y sí, acá, señor. Claudio pregunta, aguante, si son tan malos los arqueros suplentes, ¿para qué los trajimos? Sí, bueno. Gran pregunta. ¿Ninguno de las inferiores puede ser suplente de primera? ¿Cerramos la quemita? Bueno, Rafa Ferrari ayer mantuvo el arco en cero en el triunfo de Cipolletti, que está primero. Tres partidos disputados, ganaron dos, perdieron uno y hicieron dos goles en tres partidos. Leonardo de Casali hace muchos partidos que lo agarran descompensado de contra Huracán. El otro día con Central no lo ganaron así. O sale Acevedo o sale un 9. Hay que compensar el equipo. Es lo primero que tenés que hacer, ordenarte, después ver cómo atacás. Racing perdió dos titulares por lesión. El 4-4-2 no lo favorece ni a Acevedo ni a Gese, dice el querido Satu González. Para mí Alexis Martínez es más que Chávez y Lugo. El tema es Chico y Mesa es mejor que Chávez y Lugo. Mati Gómez contra Estudiantes no paró nadie. Fue un paseo esa punta, no siente la marca para nada. Ponerlo a volantear, ida y vuelta, es quemarlo, dice el querido Darío. Bueno, varios mensajes con respecto a lo que tiene que ver con el tema arquero. Para mí, un debate insólito. Aguante, Lugo. Mira, mire este, Gustavo Zaniello. Chávez salió campeón con Argentinos Juniors siendo figura y además es de los mejores sacadores del fútbol argentino. Muy bien. No lo maten así. Muy bien. Yo te puedo dar esto. Y vos me decís. ¿A qué te suena? Y en relación a eso me decís si tiene más o menos equipo en ese momento que ahora. ¿Puede ser? ¿Me escuchan ustedes? Sí, estamos haciendo. ¿Quién le habla, señor? Somos tres acá. Dale. Mesa, Bonifacio, Moya, Meroya, Walter Pérez, Rolón, Jacob, Cristaldo, Garro, Abraham y Briasco. ¿Ah? Mamá. María. ¿El último equipo de Huracán en una Copa Sudamericana? El último 11 de Damonte frente a Patronato en Paraná. ¿A dónde quiere llegar? No entiendo. El primer 11 de Kudelka. Sí. Mesa,
Bonifacio, Moya, Meroya, Walter Pérez. La misma defensa. Jacob, Rolón, Ramírez. Cristaldo, Mosquito Silva y Garro de 9. El primer equipo que paró Kudelka en su vuelta como técnico de Huracán. ¿Hasta acá con cuál se queda de esos dos? Con el primero. El primero. Abraham de 9. Y Garro de 9. El 11 alternativo de Dabove. Chávez, Torrent, Sauro, Novillo, Carrizo. Luján, Espina, Godoy, Gómez, Pata Castro y Juanchón García. Te digo que es mejor que los otros dos equipos que nombraste. Bueno, es lo que estoy diciendo. Sacando para mí la defensa. Sí. Está parejo. Me parece que es más interesante el último que los otros dos. Y pero si Huracán entonces ahora tiene más, ¿no habría que exigirle también un poquito más? Tiene más. Tiene más. Este es un equipo suplente. Suplente 100%. Está clarísimo, pero a eso me refiero. Tiene más, depende de dónde lo mirás. A lo que yo te digo es, ¿qué hago con este paralelismo? Con el último de la era Domonte, el primero de la era Kudelka y un alternativo común y corriente como fue el equipo contra Estudiantes en La Plata. Digo, los suplentes de Huracán hoy en día serían titulares tranquilamente en otros equipos sí, de Huracán. Sí. Ahora, aún así no te alcanza para pelear el torneo local o para ser competitivo en el torneo local. Perdiste contra equipos abatidos. Sí, derrotados. Que venían en muy mala racha. Pero me parece, entre comillas, valorable esta comparación de decir, muchacho, jugaba Garro de 9 y Jair Abraham. Abraham, que hoy es suplente en la reserva del Chacho Cabrera. Y que fue a préstamo a Doxud. Sí. No anduvo. No anduvo para nada. El nuevo titular es Pólvora, que fue agropecuario tampoco. El medio, Jacob, que así te hago. Rolón. Rolón, que así te hago. Ramírez, que está en Alvarado, si mal no recuerdo. Pibe que también no anduvo. Y después tenés en la defensa, para mí, Moya. Está haciendo que titular en Rivadavia. Era como cuando jugaba el truco, ¿no? Cerrar los ojos, así. Moya, ¿no? Pero así me parecía más que lo que tenés los dos hoy. Sí. Que Sauro y que Novillo. O pelea con Sauro. Sí, permitime dudar, ¿eh? ¿El colombiano? Estamos hablando de José Moya. Sí. A mí nunca jamás me dio seguridad Moya. Ah, bueno, también. No es, está claro, por eso te digo que era como en el truco, ¿no? Los ojitos cerrados. Pero tampoco eras Novillo, me parece. Parece que tampoco era Novillo. Un paralelismo también para que hoy en día, digo, tengamos en cuenta que para mí el 11 suplente de hoy en día Huracán se le para de mano al que jugó en Paraná contra Patronato en la despedida de Damonte sí. Y al inicio de la era Kudelka. Estableciendo un paralelismo, digo. Sí, totalmente. Dos equipos, mamita, eran esos equipos. Entonces, digo, hay que contemplar, me parece, hasta dónde. Yo, que acá me paré en el micrófono y dije, titulares, por favor, en el torneo local, titulares, también tengo que ver esta vara y tengo que ser consciente de esta vara. De que hoy en día siempre la disconformidad va a estar a flor de piel, pero que la realidad marca que tenés futbolistas que en otra época no tenías. Sí. O que directamente se aparecían eran titulares indiscutidos en otros equipos. Porque me va a decir que Juanchón García no jugaba en ninguno de esos dos equipos. Totalmente. O que el Pata Castro no jugaba en ninguno de esos dos equipos. Sí, sin dudas. Mirá. Titulares y hasta figura. Sí, me parece que. Y ojo, porque Cristaldo no era Cristaldo en ese momento. No, ¿verdad? Era otra cosa. Ahí Cristaldo era el que había venido de Central Córdoba, le decíamos así. O sea, tampoco. Porque yo te leo Cristaldo hoy en día y. No le era. Le costó más de un año Cristaldo a sentarse. ¿Sabes lo que me hace ruido a mí de este plantel? Es que los nombres no van de acuerdo a lo que quiere jugar Dabove, por lo menos en cuanto a sistema táctico. Exacto. Entonces, ahí es donde vos tenés la falencia. Si vos querés jugar con carrileros y no tenés carrileros, vos querés jugar con, bueno, doble 9 con la llegada de Juanchón, tenés más delanteros, tenés también a Luna, a Gauto, tenés para probar estas características. Pero si vos querés jugar un 4-4-2 y no tenés ni un solo jugador que sea el carrilero derecho o el carrilero izquierdo, si querés Gudini o ponele, pero para jugar doble competencia necesitas
mínimo 3 o 4 y tenés uno solo. Entonces, a mí lo que me hace ruido es ese, vos los nombres los tenés. Ahora, los tenés en una planilla, porque para el parado del equipo no te sirven por lo menos para lo que los quiere Dabove. Sí. Burgó es enganche, Acevedo es enganche, Gauto es para jugar de 3/4 por arriba. Y los tres juegan haciendo la banda. Ahí está el problema. Y encima le sumás que en inferiores o en reserva, los que subieron del año pasado, Valentín Sánchez, Luján, pero lo mismo, si la reserva juega 4-3-1-2 y la primera juega 4-4-2, no te sirve porque estás sacando enganches y vos en primero necesitas más enganches, necesitas un carrilero derecho, un carrilero izquierdo. Para mí, eso es lo que me hace ruido, que no van de la mano ni las contrataciones ni las inferiores con lo que quiera hacer el técnico. Bueno, es un punto en profundidad, me parece más debatible con respecto a, bueno, hasta dónde cambiás o hasta dónde girás todo el club en relación a un proyecto. Sí. En relación a lo que quiero, lo que pretende Dabove hacer en primera, ¿no? Porque también es cambiar todo un eje. Está clarísimo. Para, ¿sí?, que un técnico el día de mañana te diga, no, bueno, chao, no, me voy. Nos vimos en Disney y se terminó este proyecto y hasta acá llegamos. Entonces, me parece que tenés que ser equitativo. Un proyecto del club, como se está haciendo, un proyecto del club, el técnico se amolde también un poco a esa conciencia. Bueno, pero entonces, si el proyecto del club es que las inferiores jueguen 4-3-1-2 para sacar jugadores de buen pie, como la historia de Huracán manda, tendría que traer, entonces un técnico que el técnico de primera juegue 4-3-1-2 también. Sí, entiendo a lo que va. A eso apunto. El técnico tendrá su opinión con respecto al plantel que tiene y cómo debe jugar. Si tiene 3-9 que andan bien, o que anduvieron bien en algún momento, debe querer jugar 4-4-2. Bueno, pero si no tenés carrilero y querés jugar con carrileros. Y bueno, ese es otro tema. O lo adaptás o no sé. Evidentemente, por algo no le salió en el último tiempo. Mucho para hablar, mucho seguramente para debatir en lo que ha sido esta hora y media de programa. Horas previas a un sorteo, insisto, definitorio, clave para el semestre de Huracán, y que seguramente nos va a traer muchas cuestiones a repasar el próximo día viernes en Por Siempre Leo, y obviamente, como dije anteriormente, en todas las transmisiones de Habla Huracán, que empezará, si no me equivoco, hoy a las 8 con Globo de mi Vida, repasando todo lo que va a dejar el sorteo y viviendo en primera persona, insisto, un sorteo para no perdérselo, para estar atentos y seguramente ir tomando nota minuto a minuto, segundo a segundo, con respecto a lo que será, obviamente, la participación de Huracán en un nuevo certamen internacional. Bansu, antes del cierre, vertime un pequeño concepto sobre lo que sería ideal en la noche de hoy para Huracán. Viajes cortos, te da lo mismo, preferencia por la categoría, por la rivalidad, lo que tiene que ver con el peso, la jerarquía de un posible contrincante del Globo. ¿Dónde está la preferencia? ¿Dónde está el deseo personal? Es una pregunta que tiene varias respuestas, no una sola. Un poco contradiciendo lo que ustedes decían por una cuestión lógica y entendible, inclusive por ustedes, lo que es el viaje. Yo no lo tengo en cuenta eso. Si vos querés participar en una Sudamericana o una Libertadores, tenés que aceptar el viaje sea donde sea. Sea donde sea. No, Perú muy lejos. No, Bolivia de altura. No, porque entonces vayamos todos a hacer un solo campeonato en Uruguay y ya está. Ahora, si vos me preguntás por preferencia de equipos, y sí, Peñarol, sí, sí, en la teoría, sí, y ojalá sea en la práctica, pero si te toca Perú, bueno, hermano, bancate nada, si no vas en micro, vas en avión, ¿qué más querés? ¿No tenés ganas de pelear en la Sudamericana? Ya que no pudiste con la Libertadores, vas a primero inferior, ¿sí? Seguís teniendo participación internacional. Entonces yo prefiero que nos toque quien nos toque y hacerte presente. Huracán tiene que tener la presencia sea donde sea. Y no hacer este papelón que ha hecho en Libertadores. No, parece que papelón. Sí, para mí sí. Perdiste la última jugada. No, pero no se quede con eso. Yo me refiero a algo más amplio. Los partidos que tuviste que ganar para asegurarte tranquilidad, no lo hiciste. Ni en Uruguay en su momento, ni en el Lugo con los peruanos. Sí, coincido que Boston River le costó muchísimo más de la cuenta. Pero papelón, me parece que perdés 5-0. No, sí, pero el papelón de asegurarte un resultado, de viajar tranquilo, como sí lo podías haber hecho a Perú y no lo hiciste. Sí. Porque empataste o te empataron un partido acá en el Lucó.
Cuando se supone, en la teoría, ¿sabe? Yo sé que hay mucha diferencia en la teoría y la práctica. Hay un abismo. Pero no se supone que los partidos los tenés que asegurar en tu casa, sí, y hacerte, ¿no?, valer en tu casa, sí, y no lo hiciste. Ah, pero bueno. Tampoco lo hiciste en Uruguay en el partido de ida. Y acá te costó sangre, sudor y lágrima. Boston River. ¿Se entiende? Entonces, pero bueno, me fui muy lejos. Yo prefiero, en teoría, en grupos y en equipos, sí, Peñarol. De arranque, Peñarol, sí. Después Peñarol. Vamos viendo. Pero no tengo en cuenta, uy, Perú, la... No, te toca Perú, andá. Te tocas con chinga, andá. Si de eso se trata la Copa también. A ver. Pero bueno. Usted sabrá, usted no quiere ir. Yo sé que usted no quiere ir ni a Bolivia, no quiere ir a Perú. Por eso sos el one, el distinto. Sí, el rockstar. Pero usted no banca a Lugo como lo banco yo. Nos arrancamos a despedir. Gracias a todos los presentes en el día de hoy. Programa distinto, la previa, palpitando lo que tiene que ver con un sorteo importante, definitorio para Huracán. Bansu. Señor. Abrazo grande. Gran semana y el viernes lo voy a envidiar. Van a tener para hablar en esta mesa más. Huevito. Abrazo grande, Buena semana, muchachos. Vamos a ver qué pasa hoy a la noche. Bestia. Prendido con una picadita viendo el sorteo. Buena semana para todos. Sí. ¿Tranquilo hoy? Sí, hasta que arranque. No te cambia la aguja vos jugar con Peñarol o jugar con Sao Paulo. No. Ah, no te cambia nada. No. Bien. Bueno, usted sí, es evidente que sí. Sí, obvio que me cambia. Ajá. Usted no quiere ir a Perú, me dijo, ¿no? Ah, no, a Bolivia no quiere ir. Si querés pelear, la tenés que ganar a todos, claro. ¿O no, Ancelotto? Sí. ¿Isidro Casanova le viene bien? No. Sí. Bien. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes de las 13 hasta las 14:30 en esto que denominamos Por Siempre Globo. Gracias y chau.